una linda oportunidad tenerte para compartir un poco las experiencias de las dos instituciones. ¿Por qué no me cuentas un poco qué hacen en tu instituto y cómo está estructurado en cuanto a la dependencia de la universidad y de la región de Cantabria? Mira, en Cantabria, la Universidad de Cantabria es una universidad eminentemente técnica, una universidad que nació un poco con una facultad de ingeniería de civil o ingeniería de caminos que llamamos ahí en España, hace ya pues 30 o 40 años. Y como universidad es una universidad pequeña, unos 10.000 estudiantes. Y ¿cuántos tiene estudiantes? 10.000 estudiantes, 10, 12.000 estudiantes. En el ámbito de España pues es una universidad pequeña, tenemos una región que no es muy grande, somos 500.000 habitantes. Pero es una universidad que, a partir de esas facultades de ingeniería, sobre todo, alguna medicina, derecho, alguna de humanidades, matemáticas y física, pues lo que ha generado es una capacidad de investigación muy, muy potente. Y a nivel pues, de la producción científica, por ejemplo, en términos de por ratio por profesor, pues estamos en el tercer lugar en España, o sea que está muy, muy elevado, ¿no? Y dentro de lo que es la Facultad de Ingeniería tenemos mucha capacidad de captación de recursos y eso ha generado pues, unas líneas de investigación muy potentes, en este caso en el ámbito del agua. España es un país en el cual pues, el tema del agua es un tema muy importante. El tema de la costa es un país que está rodeado de agua de mar y tenemos muchos usos, muchas actividades y muchos ámbitos en los cuales hay que actuar. Y desde hace ya pues, más de dos décadas venimos trabajando en todos esos ámbitos. Ámbitos relacionados con el agua, con la gestión de los recursos acuáticos, de la cantidad de agua, de cómo la calidad del agua, de los espacios acuáticos, tanto desde el punto de vista más de las playas, por ejemplo, de mantenimiento de las playas, de la erosión costera, de la gestión de los usos en la costa o de la calidad de los sistemas, de los ecosistemas, básicamente. Entonces, eso del año 2007, todas esas necesidades dentro de la universidad se entroncaron a través de dos grupos de investigación que formaron una cosa que fue el Instituto de Hidráulica Ambiental. Ajá. Y el Instituto de Hidráulica Ambiental, pues ahora mismo es un instituto mixto de la universidad junto con una fundación pública creada por el gobierno de Cantabria y la propia universidad, y que alberga pues, o da cobijo a 12 profesores de la universidad de Cantabria, que hacemos labores docentes e investigadoras, y a otros 130 personas, principalmente pues, predoctorales o postdoctorales, que desarrollan toda esa actividad en diferentes áreas, en el área de la ingeniería hidráulica y costas, en el área de la energía, el clima y las infraestructuras, la relación, cómo van a soportar las infraestructuras los cambios que estamos observando actualmente, y toda la parte de hidrobiología y gestión ambiental de los sistemas acuáticos, básicamente. Ahí mencionaste, en la introducción mencionaste la palabra recurso y eso me interesa por dos motivos. Por un lado, de los recursos hídricos y los recursos naturales, y por otro lado, de los recursos para investigar. Sí. ¿Cómo se nutre tu instituto y la universidad en general? ¿Qué tipo de aportes recibe por parte de la sociedad o la comunidad? Pues mira, en las reuniones que hemos mantenido y que estamos manteniendo ahora entre las dos instituciones, yo creo que la estructura es parecida a la que tenéis vosotros aquí en Argentina. Nosotros inicialmente, el instituto se nutre mucho de proyectos tanto competitivos, dígase en convocatorias nacionales, europeas, internacionales, de proyectos de investigación en los cuales la gente pues, solicita y te lo dan o no te lo dan en función de la calidad, de los recursos y de personales, humanos y demás. Y al mismo tiempo también trabajamos mucho para las administraciones públicas, para empresas. No trabajamos en competición con las empresas, sino en colaboración con ellas para desarrollar aquellas tareas que ellos pues, no tienen especialistas y demás. Entonces, la capacidad de captación de recursos del instituto es grande, tenemos unos 5 millones de euros al año de captación de recursos, y eso es lo que alimenta pues, esa masa crítica de investigadores, ¿no? Y bueno, desde la creación del instituto lo que ha generado es, por decirlo así, una entidad con mayor visibilidad a nivel europeo, sobre todo, y a nivel internacional, de tal forma que tenemos una capacidad competitiva en diferentes ámbitos de los recursos hídricos y demás. Y decime la tan mentada crisis que, bueno, a veces los argentinos hemos pasado por crisis. Yo tuve la suerte de estar en tu país hace muy poco y eso es apenas un amago, en comparación con las que hemos tenido nosotros. Pero aún comprando que pueda haber una crisis, sí. ¿Cómo los ha afectado eso? ¿Los ha trabado mucho la parte de convenios, de trabajo para empresas, con el Estado? ¿Se ha sentido o
Sí, lógicamente se ha sentido porque nosotros teníamos mucho trabajo en las administraciones públicas, tanto a nivel de la administración del Estado como de las administraciones regionales o autonómicas, que pues tenían mucha actividad en el ámbito de, yo qué sé, pues de estudios del agua, de los sistemas acuáticos, y eso prácticamente se ha reducido a la nada, o sea, hay un parón tremendo, ¿no? Pero desde hace ya muchos años ya venimos trabajando en un entorno que sabíamos que no podíamos depender únicamente, si queríamos tener un instituto como el que deseamos, no podíamos depender únicamente ni de una región como Cantabria, que es pequeñita, ni de un país como España, que dentro del entorno internacional pues es una cosa reducida, ¿no? Entonces, desde hace ya muchos años estamos participando en un proyecto de internacionalización del instituto. Y yo creo que lo hemos logrado, porque hemos logrado que en todos los años precedentes, desde el año 2007 de la creación del instituto, hemos ido creciendo más o menos un 15% todos los años, incluido el año 2011. Ajá. En el 2012 estamos manteniendo, o sea, decir que eso en el ámbito actual, en el que hay muchas empresas, muchas dedicadas a este sector y demás, que están reduciendo al 80% sus efectivos de personal, pues es un logro, ¿no? Entonces, ¿eso por qué ha sido? Porque estamos mucho en el ámbito internacional. En el año 2012 prácticamente hemos dado la vuelta a los porcentajes, y lo que llevamos de trabajo de este año, pues prácticamente el 65% del trabajo está en el ámbito internacional. Ajá. En el norte de África, en Qatar, en Kuwait, en Centroamérica, en Sudamérica, trabajando con Colombia, con Costa Rica, con Salvador, en proyectos con el Banco Mundial, con el Banco Iberoamericano de Desarrollo. O sea, es decir, entidades que de alguna forma han permitido el mantenimiento de esa... la superación de la crisis, más o menos, el mantenimiento de la situación en el estado de crisis. Decime, ¿la universidad tiene instrumentos? Bueno, ya te habrán comentado a mis colegas que nosotros dentro de la universidad tenemos una parte del presupuesto que va a financiar proyectos de investigación. Sí. Un poco el tema apunta, si bien no son montos muy generosos, eso ayuda a tener una actividad mínima y sobre todo a impulsar proyectos de investigación en áreas que son de interés local, regional. Hay líneas distintas, posiblemente han comentado, proyectos de interés social, aplicados un poco a las necesidades de la región. Y nuestra universidad, insisto, dentro de lo que es una escasez generalizada de recursos que padecemos a veces en materia de inversión en educación pública, tenemos líneas específicas. La Universidad de Cantabria, ¿también o solamente apelan a fuentes nacionales o gubernamentales? ¿Cómo están estructurados para hacer investigación? Esa es una de las grandes diferencias que tenemos entre las dos instituciones. Nosotros tenemos, aquí tienen la agencia de investigación. La agencia a nivel nacional. La agencia a nivel nacional, que nosotros también la tenemos, sí. Que es la que financia el 90-99% de lo que es la investigación competitiva a nivel de España. Y es donde nosotros acudimos tanto a proyectos de investigación como a proyectos de recursos humanos. O sea, financia también predocs, postdocs, investigación de excelencia y demás, y equipamiento. Y es la fuente principal en España. Luego, aquí tienen el CONICET. Sí. Nosotros tenemos ahí el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero allí el Consejo no financia. Financia solamente a sus instituciones, no tienen proyectos hacia el exterior. ¿Y becarios como tenemos nosotros, por ejemplo? Eso los hace la agencia. Eso los hace la agencia. Los hace la agencia. Todo el recursos, investigación y equipamiento lo hace a nivel nacional la agencia. No hay financiación del Consejo. Y lo que no hay para nada es que las universidades desarrollen proyectos propios. Ajá. Eso no, esa financiación no existe. Las universidades, hombre, tienen una capacidad de captación a través de el dinero que recaudan de los gastos generales de investigación, de gastos generales de los proyectos que ingresan en la universidad, y con eso pues mantienen programas, pero muy reducidos, sobre todo de personal. Ajá. Y apoyan en algunas áreas de humanidades, por ejemplo, que tienen menos capacidad de captación de proyectos a nivel de la agencia. Hay menos líneas estratégicas a nivel nacional y europeo, porque las líneas estratégicas a nivel nacional son ahora mismo reflejo muchas veces de las que se plantean a nivel europeo. Exactamente. ¿No? Entonces, así que eso es. No existe esa financiación que tenéis vosotros, los programas de investigación de las claro, programas y proyectos. O existe en un ámbito muy reducido. En el caso nuestro, también disponemos de parte del presupuesto, inclusive de que se... El dinero que se obtiene por trabajos de transferencia, sí, de investigación y desarrollo al sector productivo, se destina también un monto a lo que llamamos becas de iniciación a la investigación. O sea, para los estudiantes de grado, sí, los estudiantes que están por
regresar en el último tercio de la carrera. Nosotros tenemos una línea que es, como siempre, limitado en cuanto a los montos, pero que con eso tratamos de entusiasmar a los jóvenes. Llamamos cientibecas o becas de iniciación, pero los estudiantes la conocen como cientibecas. Hasta hace un tiempo ese número andaba, creo que algo así, entre 150 y 200 becas por año. Uh-huh. De ahí es donde el estudiante de todas las carreras incursiona, da sus primeros pasitos en departamentos, en los grupos de investigación que tiene la universidad. Eso, la universidad también tiene ese tipo de ayudas, de becas de colaboración, lo llamamos. Becas de colaboración, esas se llaman. Sí, que existen, sí, sí. Entran en los departamentos, en los grupos para hacer actividades. Ahora, después, en cuanto a la financiación, bueno, ya más o menos tendrás un panorama. Nosotros, para las tareas de investigación, también apelamos a becas, como vos dijiste, del CONICET, o cuando presentás un proyecto en una agencia, puedes pedir también la financiación de un becario. Uh-huh. O sea, toda la actividad de formación de recursos humanos, que, como yo te decía, nosotros por ahí la arrancamos desde el grado. Uh-huh. ¿Eso quién lo financia? Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos, dentro de la facultad, tenemos un doctorado en ingeniería. Sí. Obviamente, es un doctorado tipo duro, quizás, a diferencia de otras culturas, ¿no es cierto? Son doctorados de núcleo duro, o sea, con unidades de crédito, cursos intensivos, no solamente basado en tesis. Y ahí necesitamos, digamos, los estudiantes graduados que se embarcan en una carrera de posgrado de ese tipo necesitan dedicación exclusiva, sí. Porque no se puede hacer, o sea, no son, a diferencia de una maestría o una especialización más profesionalista, en este caso son posgrados duros que necesitan que una persona se dedique en forma exclusiva a esa actividad durante 4 o 5 años. Entonces nosotros, para poder mantener una corriente, digamos, continua de formación de recursos humanos de ese tipo, necesitamos la financiación de organismos como el CONICET. En el caso de ustedes, ¿quién provee esa financiación, si la hay? Pues bien, la agencia, el CONICET, nada. El CONICET, el Consejo financia sus propios personal. CONICET, o sea, tiene personal de planta, personal, sí, sí, de, sí, carrera, sí, investigadores, sí, tiene, como tenemos. Tiene becarios, y becarios de, para hacer el doctorado, pero dentro de sus centros, nada más. Ah, nada más. Porque allí el Consejo no es como aquí, que los profesores pueden ser profesores e investigadores del CONICET. Allí los profesores son profesores de la universidad. Y los investigadores del Consejo son investigadores, es otra plantilla diferente, no se mezclan. Por más que hagan actividades... Pueden hacer actividades conjuntas, pero no es... Ellos, cada uno está en su centro y dependen jerárquicamente de su centro. Ah, sí, no tienen... Hay una separación física entre los dos. No tienen dos patrones como nosotros. Nosotros normalmente... Eso es, y compensan, claro, los sueldos. A nosotros, allí, claro, allí, no. A nosotros, por ejemplo, la si vos sos profesor universitario y a su vez sos miembro de la carrera del investigador... Sí. Digamos, se paga el sueldo mayor, o sea, sí. Si tu posición en la carrera de investigador es, tu jerarquía es alta, por ahí, entonces el CONICET te da el suplemento del sueldo de universidad, pero ahí, digamos, hay un imbricamiento, una interrelación muy importante, o sea, no, normalmente no son carreras paralelas, sino que podría decirte que estamos bastante integrados entre lo que es un instituto de investigación y CONICET. Me arriesgaría a decir que más del 90% de los investigadores de CONICET son a su vez profesores de la universidad. Allí eres profesor de la universidad y tienes docencia e investigación y te paga la universidad. Los del Consejo tienen principalmente investigación, pero a veces, cuando hay institutos mixtos dentro de la universidad, pues también participan en labores docentes el personal del Consejo, sin problema, pero le paga, no, cada uno tiene su patrono. Los recursos humanos allí principalmente vienen a través de la agencia española, del ministerio. O sea, el ministerio, a través de la agencia, da dinero para esas formaciones. Las universidades complementan un poquito a nivel de predoctorales y postdoctorales, y de alguna forma, a nivel de grado, son las universidades las que financian esas becas de colaboración. También el ministerio hace allí incursiones en ese campo, pero son principalmente fondos de formación, las científicas, becas que decís vosotros, ¿no? A nivel de grado. Pero de todos modos, una parte muy importante, por ejemplo, en el instituto, una parte muy importante de la gente que se le da una beca para hacer, ya son contratos, generalmente, no son más que becas, son contratos. Ya se ha roto el tema de las becas, porque antes había becarios que estaban con una beca y se protestaba mucho, entonces ya son contratos casi desde el principio. Vienen a través de proyectos con administraciones, con empresas. O sea, el instituto
utiliza esos fondos no como una asesoría, una consultora, no queremos ser eso, entonces utilizamos todos esos fondos para financiar personal y por eso el éxito de 120 personas trabajando para el, para decime, el instituto. José, ¿y qué mecanismo visualizás en el caso de que nosotros sigamos descubriendo, sobre todo después de tu visita, que tenemos puntos en común, que podemos hacer efectivamente un intercambio donde estudiantes nuestros puedan ir al instituto y donde estudiantes de ustedes puedan venir y completar o algunos cursos de doctorado, nuestra mención ambiental o en recursos hídricos podrían ser, digamos, variantes de posgrado que a ustedes les puedan interesar y seguramente para los nuestros también sería de interés exponerse un poco a la problemática y a la educación que puedan dar ustedes. ¿Qué mecanismo visualizás para financiar esas actividades? Ya. O sea, ¿dónde te parece que podríamos aplicar para conseguir los fondos para solventar ese tipo de actividades de intercambio? Pues mira, inicialmente, bueno, la visita se enmarca dentro de lo que es el programa Pablo Neruda, que es un programa establecido pues, en la reunión de jefes de Estado americanos y que estableció pues, que cinco líneas estratégicas, una de ellas es sostenibilidad, cambio climático y medio ambiente, que es muy amplia, y eligió doctorados que tuvieran el máximo galardón de calidad, la mención de calidad en el caso de España. Y en el caso, pues estamos. El nuestro es A, está categorizado A también. Ahí está, y por eso la vinculación entre las diferentes universidades que hay. Entonces, en esta primera visita que hemos establecido, el objetivo era tratar de ver qué puntos de encuentro teníamos entre ambos. Y la selección, o sea, desde mi punto de vista, la movilidad que planteé hacia la Universidad Nacional del Litoral era porque cuando yo revisé todos los contenidos de las maestrías y los doctorados de la Facultad de Ingeniería de Ciencias Hídricas, coincidían plenamente con lo que eran los másteres y doctorados que nosotros tenemos asociados al Instituto de Hidráulica Ambiental. Entonces, en las reuniones que hemos mantenido ya, pues bueno, han sido muy fructíferas. ¿Por qué? Porque incluso, aunque el objetivo no era el grado, sin embargo hemos visto la confluencia a nivel de grado y la posibilidad de establecer convenios de doble titulación incluso. O sea, eso hay que tratarlo ahora a nivel de autoridades académicas, pero ¿por qué? Porque tanto la Universidad de Cantabria como la Universidad Nacional del Litoral mantienen un programa de doble titulación a nivel de grado con París, con la escuela de Pontes-Ossé, ¿no? De Pontes y Caminos. Entonces, existe esa doble titulación, con lo cual existiría un intercambio, un interés mutuo que en el ámbito del español, de un idioma común, pudiera haber la triangulación perfecta, es decir, pues entre la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad de Cantabria, que pudiera establecerse ese convenio a nivel de grado. A nivel de posgrados y de doctorado, yo creo que, bueno, las estructuras son diferentes. Nosotros el doctorado no es un doctorado duro, ¿por qué? Porque obligamos a que la gente pase por los másteres. Entonces, toda la docencia, está la parte de cursos está asociada al máster y obligas a que la gente haga el máster primero. Uh-huh. Aquí máster y doctor máster es más profesionalizante y doctorado es más de investigación, más o menos. Podríamos decir que sí. Algo así. Entonces, bueno, pero sin embargo, las estructuras en cuanto a contenidos, que es lo importante, existe la posibilidad y yo creo que ahí llegaremos a un acuerdo en cuanto a la capacidad que tenemos de reconocer el trabajo que podemos hacer de intercambio de estudiantes, el trabajo que hagan en un país o en otro para reconocerles dentro de su formación. Y a nivel de, claro, lo más interesante es todos los contactos que estamos manteniendo en estos días, entre qué áreas trabajan aquí, qué campos trabajan, tanto a nivel del ámbito local, regional o ámbito del río Paraná y de toda la parte argentina, y lo que nosotros hacemos tanto en España como a nivel internacional. Y yo creo que ahí es muy importante el que la gente se conozca, que nos pongamos caras y que sepamos qué hacemos cada uno, porque muchas veces existen oportunidades a nivel de proyectos europeos o proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, en los cuales lo que hace falta es la conjunción de intereses de diferentes partes. Entonces, el conocerse es muy importante. Seguro. Para el momento que sale una oportunidad, y nosotros estamos teniendo trabajos con Colombia, con Brasil, con Costa Rica, con El Salvador, en los cuales de repente, tanto de un lado como de otro, se solicita, oye, ¿os interesa venir en este proyecto y tal para hacer esta parte que sois más fuertes? O al contrario, oye, mira, nos interesa que participéis vosotros para esto, que tenéis una experiencia muy grande. Entonces, ese yo creo que es el punto importante. Ahí cuando empezamos a charlar, yo te mencioné que me interesaba la palabra recursos por los dos temas, ya hablamos de lo financiero. Uh-huh. En cuanto a recursos hídricos, recursos naturales en general, ¿vos ves la problemática la ves similar o, digamos, supongo que ya habrás visto algo del Paraná, sí. Son problemas de otra magnitud, aparecen
temas acá que ustedes no estén acostumbrados a estudiar o viceversa? O sea, por comparación de los cursos de agua nada más, la abundancia del agua, en el caso de nosotros tenemos la suerte de que es más abundante. Suerte a veces, porque a veces el hecho de que tengamos un recurso tan abundante como el río Paraná hace que seamos un poco descuidados en el tratamiento de todo lo que volcamos. O sea, sí. Obviamente el impacto, más aún nuestra legislación, para el vertido de líquidos, de efluentes, ya sea cloacales o industriales, tiene en cuenta, por ejemplo, lo que llaman la dilución. O sea, pero si vuelcas al Paraná, tenés una tolerancia, una permisividad muy grande, porque eso absorbe todo. En el caso de ustedes, creo que por el caudal de los ríos que tienen, las restricciones son bastante más severas, ¿no es cierto? O sea, se están cuidando mucho últimamente. ¿Cómo está trabajando, digamos, los organismos de regulación respecto del cuidado de los cursos de agua? Empiezo por el final. aparte de que tengamos ríos más pequeñitos y demás, lo que tenemos es un entorno que es la Comunidad Europea. Y la Comunidad Europea está estableciendo unos criterios que son para todos los países. Entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos ríos pequeños y tenemos unos estuarios que al lado de los vuestros son pequeños, pero para nosotros son muy valiosos porque está mucha parte de la biodiversidad está en esos estuarios, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado Y hay recursos, digamos, de recursos pesqueros importantes para ustedes. Recursos pesqueros, efectivamente, recursos pesqueros. Entonces, lo que hemos tratado es sacarlo a una cosa que se llama el mar Cantábrico, que el mar Cantábrico es un poco como el Paraná, es decir, que tiene una capacidad de absorción mucho más grande, ¿no? Y efectivamente, nosotros hemos hecho estudios durante 10 años sobre los vertidos de las grandes ciudades de todo el norte y vemos que el efecto es nulo, es decir, que no existe, es decir, salvo en 50 o 100 metros alrededor de eso, el resto no se observa, ¿no? Pero sin embargo, Europa, por una filosofía de paridad entre todos los países, nos obliga a que incluso vertiendo en un medio tan hidrodinámicamente tan capaz de absorber, que pongamos un sistema de tratamiento secundario o terciario. Cosa que en términos económicos es muy costoso dices, tengo un digestor, por decirlo así, un digestor ahí, que no le afecta para nada. Pero obliga a que todo haya una paridad en los enfoques y en los planteamientos, desde el norte hasta el sur. Y luego, con respecto al tema de la problemática, yo creo que la problemática es muy parecida al final. O sea, decir, está claro que la dimensión es diferente, pero por lo que he visto en vuestra región, pues tenéis la zona que está más asociada al río, pero hay otras zonas en las que no tienen tantos recursos. Ah, no, seguro. Y en las que los recursos además vienen del subsuelo. Y es un subsuelo que a veces está contaminado por arsénico, porque es el río salado, porque tiene más. Entonces, al final, nos damos cuenta que la diversidad, es decir, que la problemática es parecida. Que al final hay un problema de los regantes, que utilizan riego, que usan el agua y la devuelven en unas cantidades, unas calidades diferentes, que tenemos un sector hidroeléctrico que parece que tiene pues unos derechos adquiridos hace tiempo y tal, que son los que muchas veces regulan y controlan el uso del agua, la circulación del agua por los ríos, que tenemos un problema de uso, abastecimiento, de que la gente se dé cuenta de lo importante que es el agua. El agua es el oro del futuro. O sea, es decir, que el uso del agua hay que hacerlo bien, tanto en cantidad, en que sea razonable, como en que la calidad se devuelva con. Entonces, la problemática es parecida. Luego tenéis un sector turístico, seguramente, unos usos turísticos en las zonas litorales, que de alguna forma pues hay que cuidar.